Ok, llevo una hora delante del teléfono porque este video es muy difícil para mí. Si se dan cuenta, ahora mismo no hay una gota de filtro en mi teléfono. No está el mirror effect para que ustedes se den cuenta verdaderamente cómo mi rostro luce ahora mismo. Para los que no me conocen, mi nombre es José Enrique Morales Besada y ya esta historia la he hecho muchas veces, pero constantemente está llegando gente nueva a mi perfil y no saben de qué se trata todo esto. No saben por qué tengo mi rostro marcado, por qué estas cicatrices, por qué mis dientes lucen así, por qué mi mentón no es un mentón normal, por qué mi rostro está tan disparejo y asimétrico. Y es que desde el 2017 yo sufrí una fractura con tres focos y desplazamiento hacia la izquierda que estilló todo mi mentón. Yo no solo tuve pérdida de piezas dentales, sino de estructura ósea también, que supuestamente debería sostener mis piezas dentales, por lo cual no he podido tener mis implantes dentales ni he podido recuperar mi sonrisa. Así que primero Dios, el próximo 17 de agosto, la doctora Victoria Palermo de aquí del Instituto Craneofacial de la Florida, ella va a estar practicando mediante la técnica de reducción una corrección de mi asimetría de mi hueso de la mandíbula. Va a estar preparando toda esa estructura ósea para en un futuro muy, muy cercano yo pueda soportar mis implantes dentales y tener un diseño de sonrisa decente. Va también a reducir un poco esas cicatrices. Va a tratar de relajar un poco todo el tejido fibrótico que yo tengo aquí y de cicatriz, el cual hace que mi labio inferior esté demasiado tenso y apretado por todas estas cirugías que yo he tenido previas. Ven, todo esto han sido cirugías que me han tratado de hacer para ir corrigiendo mi mordida abierta y desplazada hacia la izquierda, pero mi médico maxilofacial que me estuvo atendiendo en Cuba desde el 2017 hasta que yo salí en el 2019 no pudo hacer mucho porque esto no fue una fractura común como cualquier otra de un hueso partido, porque es que yo perdí literalmente mi mentón, porque mi hueso de la mandíbula se estilló, porque en el 2017 yo fui agredido con una botella de ron llena por la mitad, me la explotaron por la boca y por eso es que todo este desastre luce así. Y vamos a tratar de arreglarlo, gracias a Dios. Pero ya saben, esto no es más que un paso de un proceso largo, doloroso, difícil, pero muy necesario para mí. Y espero que lo respeten y que me acompañen en este proceso. Los quiero mucho. Gracias por formar parte de mi sueño.